Aquí inicia el vlog del corte de peso. Michael, how are you, man? How are you? You are ready to cut weight? Oh, yeah. Cheers. Aquí está, viejito uno. Viejitos, algo bien. Salud con toda la banda ahí, loco. Puro guanato, dice este que arriba el Atlas. Algo bien. Güey, ¿tú sabes cuánto es 7 más 6? Uh-huh. ¿Cuánto? Un número. ¿Pero cuál? Un número que solo los inteligentes saben cuál es. A ver, pregúntale al coach. Sí. ¿Cuánto es 7 más 6? 13. ¡Sí, comentario! Se me cayó. Sí, la gente ahí, contéstenle al coach. Aquí andamos caminando por las calles de Dallas. Aquí andamos conociendo Dallas. Está bonito. Michael Martín tiene va, hambre. Martín va a Dallas. No, el Michael va a Dallas, dio más bien. Allí en la noche. Está muy flaquito ya. ¿Dónde lo mataron? ¿A quién mataron ahí? Al tío Kennedy. Al Kennedy Johnson. Ahí en esa calle. Le hicieron tra, tra, tra. Bye. See you later. Y aquí están las tres. Qué triste, güey. Un minuto de silencio por Kennedy. Puede estar de mi compa. Un minuto de silencio. Estamos aquí, todo bien. ¿Listo para cortar peso? No. Aquí en esta calle, mataron a John F. Kennedy. Aquí por aquí me lo va a tocar. Chum, chum, chum. Y acá tranquilón el vato. Sí, dijo aquí por aquí paso, machín. Y pues no pasó, no sé. Hasta ahí llegó el día. En paz descanso. Pila. Aquí venimos al museo. Así es un caminado normal del Michael. Así camina él siempre. Al Michael. Ya, coach, 2 y 2. Rata de dos patas. Espera un momento que era. A ver. Pero hasta el 3. No, hasta 1, 2, 3. Hasta 3. Ya. Pero, no, tiene que ser 1, 3. Aquí, muy estramposo. Dale otra vez. Te va a volver a ganar. Está bien, todo va empate, este es el bueno, este es el bueno. So the vlog is gonna be in English right now because we are in USA. This is scores. Aquí está. Dale un beso, dale un beso, dale un beso. Un besito nomás, un besito ahí. No, no te lo mereces. Buenas noches. No te lo mereces. Ahí por si quieren leerlos, ahí le ponen pausa. Ahora de qué. O sea, ahí se ve atrás de que lo terminamos. Aquí está una foto, según que esta fue cuando le dieron el balazo. Aquí dice, con una Polaroid. Está la ventana de donde salió el sniper, como en el Call of Duty. Aquí están las cajas. Fue esa ventana. Ahí está la X, de que fue donde pasó el balazo a Kennedy. Voy a hacer, ya voy a no ser vlogger, ya me voy a ir a National Geographic. Michael, ¿cómo le hizo? ¿Qué te parece el museo de John F. Kennedy? ¿Qué tienes? Escupa la baba, mijo, escupa la baba. Miren, aquí les voy a poner un video. Disfrútenlo. Ahí viene el carrito. Tin, 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 tin. Viene contento. Ahí viene con su esposa. Viene ahí al 100, da la vuelta. Ahí está. Ahí venía. Ahí da la vuelta.
La vista es del sexto piso. Y ahí intentaron disparar. ¡Pum! Fallo. Y ahí, ¡pum! Fatal shot. No sé cómo le da los balazos, le dice la cara de que... Oh, este es el policía como, ¡qué pedo! ¡Qué pedo! El policía tiene cara como que ya sabía, ¿eh? Este según mató al Kenny. Así le dijo, ¡oh! No, porque no se metió, dijo, ¡no, no, no me des a mí! Aquí está el lado. Aquí en el museo tienen este saco, dice. Vamos a ver, que por acá. Aquí está. Déjame un traje de los 70, ¿verdad? Ahí vale. Está grandote de gringo, ¿eh? Tengo como 6-1, 6-2. Y aquí está el sombrero. El sombrero del asesino que asesinó al asesino. Por otras cámaras que usaron para tomar las fotos. ¿Esta cuál es? ¿Qué iPhone es este? ¿De qué iPhone es esa cámara? Es como el iPhone 15 ya. No manches. ¿Cómo ha cambiado la tecnología? Ya sé. No, ahorita dice que está bien pesada, güey. Esta es la más moderna porque tiene tres lentes. Como la... Este. Pues me gusta el rifle, güey. Ya salimos del museo. Ya me siento más intelectual. Ya siento que subió mi IQ como un 100%. Pregúntenme todo lo que quieran saber en los comentarios sobre John F. Kennedy y ahorita se los digo. Pila. Aquí venimos a ver la X más de cerca. Y estamos cerquita donde fue la X. Ahí fue. Y ahorita estábamos allá. En ese edificio. Ya empezó el corte de peso. Burrito humano. 20 minutos. Burrito. No, ya eres un burrito humano. Aquí empezamos el corte. Suscríbanse. Oh. Aquí seguimos cortando peso. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Una eternidad. Pero va a ganar el Michael, pila. ¿Qué? ¿Qué? Pero no lloro porque soy un hombre. Porque eres arrecho. Soy arrecho. ¿Qué es arrecho? Es como decir... ¿Qué es arrecho? ¿Cabrón? ¿Cómo lo puedo decir en México? Sí, sí, como sí, un cabrón. Claro, macho, macho, macho. Macho, macho. Macho, ecuatoriano es arrecho. Macho menos. No, pues así tampoco. ¿Eres macho menos? ¿Dice macho o macho menos? No, no, macho completo. Algo bien. Ya te empezó el Mike. Ahí te va a andar mudo. Como la primera vez. Se repite. Easy work. Ya una libra nomás arriba para que duerma y metabolice algo bien. Ojalá salga un callo por ahí para darlo más fácil, ¿no? Este es el check-in. Todavía no es el oficial. Aquí estamos a segundos ya. A segundos del momento tan esperado. De que al fin del peso oficial. Nosotros, pilas, gente. Somos los que seguimos ya. Ay. Derecho. Venga, Michael. Algo bien. Chiquita, güey, se libra. Ahorita es skinny tortuga ninja. Aquí va a salir en el blog. Te amo, mamita. Aquí está la señora Katy. Te amo, mamita. Ya te dije esa. Muchos I love yous. Mira, ¡qué bestia! ¡Qué bestia! Oye, mami. ¿Qué pasó? Si soy ingeniero, ¿por qué me dieron este uniforme? No sé, pero me gusta este uniforme. ¿Por qué traes mi sudadera tú? Ahí está el coach. No traigo nada.
¿Por qué traes mi sudadera? ¿Es mía esa? ¿Venía en mi mochila? No la aprietes. Ahorita vamos rumbo al pesaje, al de mentiritas. ¿Cómo te sientes, güey? Bien, algo bien. Algo bien. Bye. Aquí venimos llegando a la arena, al pesaje de mentiritas. Aquí va a ser mañana el show. No mames, que este güey es youtuber, güey, cuidado. Que ya es youtuber. Un poquito nomás. Estamos con Michael Jordan. Michael Jordan, dime, ¿cómo le vas a hacer para meter canasta? Pues, ¿cómo va? ¿No juegas básquet? ¿Por qué no? Acá hay también hay, a Rodman también le gusta. Estamos con Dennis Rodman, platícanos. Michael Morales. Ay, Michael Morales, uy, no mames, ya andas creciendo. Acaba de entrevistar al escorpión dorado al Michael, gente. Ahí para que lo vayan a ver, ¿verdad? ¿Qué siente conocer al escorpión dorado? El escorpión me la pela. ¿Te la pela? Escorpión, le pelas la macana al Michael Morales, si no es en exclusiva. Que un tiro, dile. ¿Un tiro contra el escorpión? Siempre disponible para un tiro. Aquí el blog Algo Bien dando la exclusiva de cómo se va a ver el evento de UFC. No escucha nada, trae audífonos. Ya estamos aquí formados. Va el pesaje de mentirita. Aquí venimos con la Katy Algo Bien. La Katy Algo Bien al pesaje. ¡Qué bestia! ¡Algo Bien! Ahí ya vieron el pesaje, gente. Ahí vieron el pesaje. Ya estamos aquí sentados de regreso. Ahorita se le hace una entrevista o algo. Ya casi se acaba este vlog. Ya casi. Mira. Allá está el Skekara Fran y el Brad. Antes de entrar a empezar, viéndose en una pantalla gigante. Algo bien. Derek Lewis habla español. Algo bien. Aquí tenemos a Derek Lewis a un lado. Y el Michael diciendo que conoce a su primo. Y a otro. Y es otro peleador, no es Derek Lewis. ¿Quién es? A ver. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí estamos en el blog Algo Bien y le trajeron estas cartas a Michael para que las firme. Están perronas. ¿Sí o no, Michael? ¿Cómo se te hacen estas cartas? Que te van a regalar una. ¿Cómo la ves? Para mí, por favor. Ahí está. ¡Qué bestia! Mira, aquí está el teacher. Firmando. Es mío. Déjala grabo nomás. No.
A ver, pues, ya me confío en ti. Abre la cartera para que vean la nueva cartera que tengo. Último modelo, cuero de caballo viejo. Carne de tigre. Con flakes. Algo bien. Algo bien. Pilas, gente, aquí se cae el blog. Despídelos. De este tu cote. Pilas, nos vemos. Mañana va a ser un día de victoria. Y de guerra. Y de guerra. Para ahí ven la pelea. Toda la gente de Latinoamérica. Pilas. Y esperen el último vlog del día de la pelea. Y ya. Ahora arrecho. México también es arrecho. Pilas. Pilas. Bye. Adiós. Bye. Chaito. Adiós, cacas. ¿A quién le dices cacas? A los que nos den a veces. No, público los amamos mucho. Besos, Ecuador. Bye. Y abrazos. ¿Para quién es eso? Para esa persona especial. ¿Qué persona especial? Está en Tijuana. ¡Oh!